auspician este programa. Vigilan Securitas Tres Arroyos. Doctor Justiniano San, cirujano plástico, Bahía Blanca. La Perseverancia Seguros, su compañía de confianza. Agrotrack Neumáticos, Tres Arroyos. Cabañas Frontera Andina, Cabiahue, Neuquén. Sinatra Pub, Claromecó Tres Arroyos. Jorge Bassini, productor asesor de seguros, Tres Arroyos. Cálido, Colchones y Blanco. Departamentos temporarios en Buenos Aires. La Segunda Seguros, Tres Arroyos. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, nuevamente nos encontramos como todas las semanas y hoy, bueno, adivinen a ver dónde estamos haciendo nuestro programa. Yo creo que por la publicidad muchos se darán cuenta. Bueno, estamos aquí en el Estudio Contable Prado, junto con Juan Manuel, Rubén Prado, que bueno, gentilmente nos han, realmente muy gentiles, nos han dado el espacio para realizar nuestros pisos. Un lugar lindísimo que, como están apreciando aquí el estudio de Rubén, que lo hemos, con Jessica decimos, bueno, lo vamos a tomar esto un poco como si nos dieran, ojalá pudiera hacer el estudio de filmación aquí todos los días. Estamos realmente muy, muy cómodos. Bueno, vamos a comenzar nuestro programa, pero antes yo me quiero tomar un minuto para comentarles que el día sábado realmente tuvimos una noticia lamentable y bueno, muy triste, porque mataron al perro de la familia Hafner, Jaime, que era un perro, un labrador, que bueno, estaba siempre en el club, años que está allí, con todos nosotros, con los chicos. Bueno, cuando nosotros hacíamos los pisos, siempre se tiraba así al costado nuestro, dormía. Realmente un perro divino, buenísimo, y bueno, lamentablemente lo mataron. Un dolor muy grande para la familia Hafner y bueno, también mucha tristeza para todos nosotros. Y comparto las palabras que salió una carta de lectores de Mario Savi, donde dice que paradójicamente habían matado a este perrito y justo en ese mismo día una persona prácticamente choca o pierde su vida también, porque casi vuelca con el auto, por esquivar y no matar a un perrito. Así que bueno, estas son las cosas que pasan. Y bueno, le mando un saludo muy grande a todos, la familia Hafner. Y bueno, y Jaime, el perrito, nos va a seguir acompañando de donde esté, nos va a seguir acompañando allí en el golf. Bueno, quiero mandar un saludo también a Juan Romera, que tampoco pudo estar, anoche estuvo en la radio, pero bueno, se le complica mucho hacer el programa en este horario por el trabajo, así que tampoco pudo estar con nosotros. Ya en algún momento va a volver, pero le mando un saludo grande. Bueno, hoy tenemos todo lo que sucedió en la clasificación de la Copa Presidente, o sea, la Copa Secretario, todos los primeros 16 match que se jugaron el día domingo, así que está filmado todo, y por supuesto la palabra de Fernando Di Marco, que es ganó la Copa Secretario, o sea, el nuevo secretario 2015, con un score impresionante de 59 golpes, o sea, 13 menos del par de cancha, realmente impresionante, con 28 de handicap, muy buen score. Así que nos va a contar cómo hizo este score Fernando. Además, tenemos también distintas curiosidades de lo que pasa en la Copa Presidente. Y anoche tuvimos muy lindo en la radio, nos pudimos comunicar con Juan Manuel Álvarez Castillo, bueno, mi hijo, que tiene el récord de esta Copa Presidente y Secretario, o sea, 2 años seguidos ganó la Secretario y la Presidente, o sea, las dos copas las ganó en el año 97 y en el año 98, que es un récord que nunca más se lo sacaron. Entonces lo llamamos y estaban sus amigos, Ramiro Tormes, bueno, Emiliano García, Federico Hafner, que no pudo ir, pero lo recordaron también en la radio, Pablito Salvay tampoco pudo ir, y bueno, y otros chicos que no están viviendo acá, como los chicos de Porfiri, el chico de Verde, Mariano, bueno, Mariano Spencer sí estaba acá, pero yo llamé, no me pude comunicar, no estaban presentes, pero bueno, contaban ellos y recordaban esos momentos, y Manolo recordó un poquito el 97-98, lo que sucedió con las dos copas. Así que después vamos a compartir una pequeña parte de esa nota donde él recuerda ese momento que ganó las dos copas. Bueno, después conversamos también con Juan Manuel Prado, que es el tesorero de la Federación Regional de Golf del Sur,
que está, la asamblea se hizo hace poquito, así que nos va a contar un poco qué está pasando. Y además tenemos la nota con Leopoldo Alonso de Madera San José Los Arroyos, donde bueno, nos cuenta un poco toda su historia, qué es lo que ofrece la maderera, su historia también, bueno, y va a ser un poco, yo digo, va a ser un futuro golfista, porque van a ver en la nota que quiere empezar a jugar al golf. Una nota también muy entretenida. Así que bueno, como ven, tenemos también toda la información de Argentinos por el Mundo con la actuación de Andrés Romero. Todo en el programa de hoy, así que no se lo pueden perder, es un programa buenísimo que ya mismo vamos a comenzar y lo hacemos entonces conversando con Fernando Di Marco, el nuevo secretario de Desarrollo Golf Club. Bueno, Fernando, felicitaciones, realmente buenísimo, 59 golpes con 28 de handicap. Y bueno, contame a ver cómo fue, porque hay una vuelta que hiciste espectacular. Bueno, Laura, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que fue un día que, la verdad que jugué bien, tuve una primera vuelta que para mí es buena, que fue de 48, y la segunda vuelta que la verdad que me salieron todo como nunca me había salido todas las cosas juntas, hice 39 y la verdad que terminé con 87 gros, que claro, con el handicap que me ayuda, bueno, llegué a claro, esos 59 más netos. Gros, o sea que la segunda vuelta hiciste 3 más gros, sí. Una barbaridad. Y la segunda vuelta hice un birdie, hice 4 pares y 4 bogeys. ¿Birdie a qué le hiciste? Birdie le hice al 12. Entre el 2 y un putter, ¿eh? Sí, sí. El putter también, la verdad que la segunda vuelta lo jugué muy bien. Y bueno, y esos que a veces no entran, empezaron a entrar. Y sacando la cuenta, en la segunda vuelta hice 12 putter. Oh, es una cosa impresionante. Claro. Impresiona, claro, se te dio todo. Y se junta un poco el que jugué bien, el handicap que me ayuda, y bueno, son esos días, ¿viste? Como hablamos la otra vez, claro, días que a veces se da, que te da y bueno, a veces que no. Lógico, pero qué lindo, ¿eh? Sí. Esa tarjeta la tenés que guardar. Sí, no, esa tarjeta. Sacarle una fotocopia, algo. La tengo ahí y cuando estaba por terminar, la verdad que sabía que venía bien, pero no quería mirar los números. Y tanto el cuatrizón que venía, Andrés Reta como Fabián Molina, lo único que me dijeron, vos seguís jugando, pegale y no te preocupes más por nada porque venís bárbaro. Y yo ni quería ni mirar si la tarjeta. Si te decían lo que hacía, te morías. No, ni quería ni mirar, pero más o menos en un momento que te das cuenta. En el hoyo 16, creo que antes de salir, más o menos mentalmente saqué. Y cuando veía que iba tan bien, dejé de sacar la cuenta. Porque no, digo, sí. Viste, por ahí. No, después, no. ¿Cómo es? Pero no, qué bueno, porque eso te queda de recuerdo. Desde ya que si lo hiciste una vez, lo podés hacer otra vez. Pero bueno, pero es difícil que se dé, ¿viste? La verdad no es tan que fácil sí, hacer. No. Para pero, nosotros es difícil, sí. Para mí es difícil sí. Y bueno, se tiene que dar esos días. Bueno, pero eso te da incentivo para, viste, para, sí, para seguir progresando, para decir, bueno, si yo pude hacer esto, quiere decir que si sigo progresando, tomando clases o qué sé yo, practicando, puedo llegar a bajar y a jugar un handicap, viste, sí. Bien. Es como te decía la otra vez, yo digamos lo que busco es tratar de pegarle a la pelota, tratar de llevarla para adelante, y bueno, obviamente que uno siempre quiere hacer un buen score, pero la realidad es que la mayoría de las veces no se da. Se da en escasas ocasiones y bueno, claro, por suerte se dio en este torneo, un torneo tan de tantos años. Sí, porque es un torneo muy, es el segundo más importante del club, junto con el primero el campeonato, después está la Copa Presidente y después el campeonato, claro, Football Match. Justo que son se dé en tres, este torneo, la verdad que es una satisfacción grande también para sí, mí. Y bueno, ¿y qué pasó? Después te agarró después te agarró tu amigo Molina, que no iba a jugar y clasificó después último. Me agarró. Lo tuve que anotar, Laura, sí, el sábado, porque no quería ir. Quería abandonar, sí. Estaba jugando a desgano. Y yo le decía, dale, seguí. Bueno, clasificó último porque algunos se bajaron, ¿viste? Claro, cómo es, hubo no varios que juegan. Se bajaron, sí. Así que nos tocó jugar el domingo. Y bueno, yo no es que jugué mal, pero él mejoró mucho. Y todas las cosas que me salían el sábado, el domingo, claro, no salieron. Y bueno, claro, y me ganó él, pero me ganó bien. Fabián jugó bien el domingo. Es merecido el que haya pasado. Y yo la verdad que igual me quedo recontra conforme con haber ganado la Copa Secretario. Sí, ¿qué te parece? Sí, porque sí, esto es siempre, ya quedás en los anales del club, ¿viste? Es un torneo muy importante, está buenísimo, como nos contaba recién Juan Manuel Prado, que lo ganó, en la nota que le hice a Juan Manuel, ganó con 60 él. Claro, me decías ahí fuera de cámara. Claro, así que no, realmente es buenísimo. Y bueno, y ahora le toca a Fabián, le toca jugar con Santino Iriarte. A Fabián le toca con Santino
Santino, claro, exacto. Así que ahí tiene un golpe, creo que le da Santino. Creo que le da nomás, un golpe, sí. Y le debe dar en el hoyo 3. Sí. Ese creo que es el que es más difícil de la cancha. Ya me dijo, tenés que venir el jueves. Bueno, así que ahora, encima que me van, le voy a tener que llevar el carro. Sí. No, pero bien, bien. Contento por él, que también jugó sí, bien. Bien, la verdad. Y aparte es sí. Más de la camada que arrancamos juntos. Así ¿Y que... a vos te gusta jugar match o no? ¿O preferís jugar medal? Yo creo que vos medal jugás muy bien. La ¿no? verdad que yo muchos match no he jugado. Claro, porque por hemos eso. Jugado yo el creo fútbol. En el match me parece que. No sé, te vi hacer cosas en el match que no te veo hacerlo en el medal, ¿viste? Sí, tiros ser. Que errar, cosas que errás que en el medal no lo haces de todas las veces que nosotros te filmamos casi siempre, veo como que el match te tensiona un poco más, te sí, pone puede más ser, nervioso, sí, obviamente, que te tensiona más porque más cuando llegás medio urgido que ya se te van terminando los hoyos y no claro, podés contar, entonces sí. Como que tirás más y el riesgo es mayor. Claro. Pero no he jugado muchos matches. He jugado el fourball que jugamos con Fabián. Sí. Que lo jugamos bastante bien. Sí, algún otro fourball, pero no, match no. Match pero ese. Después match jugué ahora con Fabián. Y el fourball que lo jugamos barro, que bueno, perdimos con Antonito, con Fernando, que lo llevamos hasta bastante bien. Sí, fue uno de los partidos más difíciles, decían ellos. Y bueno, vos cuando nos acompañaste, ahí en el hoyo 5... que yo hago un verde y vamos uno arriba, sí. Y en el hoyo 6 no nos pusimos dos arriba porque tanto Fabián como yo erramos un putter más o menos de un metro, claro. Si no nos quedamos dos arriba. Y después, claro. Bueno, obviamente que ellos juegan tan bien que en no, el momento, claro, lo que pasa es que Antonio, viste, si no te hace el verde, te hace el par, es muy raro que haga un bogey, puede hacer un bogey, lógico, y puede hacer un doble bogey también, pero te quiero decir, vos es como que vas siempre jugando contra una persona que tenés que hacer, sí. O bogey o par para poder ganar el hoyo, tenés no, que hacer 4 sí, que es 3, sí. Y si no tenés que hacer 5 que es 4 a la fuerza. Pero ese día también, la verdad que de ese match... nos queda ese recuerdo de haber jugado bueno con Antonio y compartido toda esa vuelta que llegamos hasta el hoyo 15. Y bueno, ver a un jugador que la verdad que es impresionante cómo juega, los tiros que hace, sí. Bueno, todo. Y el lunes te acompañó tu hijo a la radio, que me reía porque yo le decía, tenés que venir a la escuelita. El lunes fue, sí, y quiere, sí. Y quiere empezar a jugar, sí, ¿no? Ella ha ido, hemos ido un par de veces al golf, por ahí los viernes, que es cuando no tienen actividad a la tarde escolar. Y ya quiere arrancar. Pasa que tiene otras actividades. Entonces vamos a esperar un poco que llegue el tiempo más lindo. Claro, como para porque que vaya. Ahora hace mucho frío. Sí, no y como él también va a fútbol y también hace judo. Y bueno, tiene entonces medio que... Ella me dijo, dice, ¿vos te acordás que yo te había dicho que quería arrancar? Bueno, le digo, vamos a esperar un poco. No, lo bueno es que tiene ganas. Sí, sí, le gusta. Porque generalmente parece que estás jugando al fútbol, capaz que no, el golf no me gusta, qué sé yo. Pero si tiene ganas está bueno porque tiene la edad ideal para arrancar, que es de una edad de 7 años. La verdad que sí, que aunque después se discontinúe, claro, no importa, después de grande en algún momento va a volver. Ya le queda el swing. Entonces se le queda el swing, y no es como nosotros los que arrancamos de grande, que... No, pero vos tenés que te nos digo, cuesta bastante. Por ser, tampoco sos grande, pero por ser que arrancaste así 30 años, una cosa así, el swing que vos armaste es un swing muy bueno, te digo que tenés un swing muy muy rítmico, muy muy parejo, no te desplazás, que generalmente se desplazan, le pegan, se van para adelante, no, vos te conservás el eje, que es raro en un jugador de tan poco tiempo y que empezaste más grande, o sea, no es que seas grande, y pero... Y hace un año y medio, claro. Por eso y eso digo. También gracias a Federico, que tiene paciencia para enseñarnos, y bueno, y... Claro, has logrado armar un swing lindo, un swing como si hubieras jugado de chico, ¿me entendés? Tenés un swing buena pasada. Sí, yo siento también, por momentos siento que tengo, que el cuerpo se me libera para hacer el swing, por otros momentos no, pero bueno, siempre yo... Tomo clase con Federico, agradecerle a él que tiene paciencia para enseñarnos y bueno, y qué sé yo. Sí, Federico un jugadorazo. Y después hay que ir, viste, también, qué sé yo, a veces hay que ir a practicar también. Y sí, porque y lógico, es como todo deporte. Y lógico, tenés que practicar. El golf, fíjate que los que, vos decís, ya llegaron al sumum y están 8 horas practicando. Todo el día practicando, sí, no podés dejar, es un deporte que hay que darle y darle y darle y darle. Bueno, depende también lo que uno quiera hacer, lógicamente, seguro. Porque tampoco va a ser campeón del mundo, pero por lo menos, viste, para disfrutarlo un poco. Y poder llegar a ser un buen aficionado. Claro. Eso está buenísimo. Sí, así que ahora lo vamos a ver qué pasa con Fabián. Ahora va Fabián con Santino, así que bueno, por ahí yo le voy a llevar el carro. A ver qué hace. Sí, Santino también juega muy bien. Yo el otro día lo alcancé a ver en algunos hoyos porque creo que iba adelante nuestro, o uno o dos adelante nuestro, y la verdad es que sí, bueno, tiene un swing que es impresionante.
Cuando a medida que vaya pasando el tiempo, va a ser, es una de las promesas. Porque chiquitito, muy menudito, le falta físico cuando se desarrolle el físico. Pero bueno, vos fíjate que bueno, vos conocés más que yo. Todos los chicos más o menos de mi edad que han arrancado de chicos han llegado todos a jugar una cifra. Y sí. Y sí, porque llegan, porque tienen una flexibilidad, una cosa que... Y ya les queda en el cuerpo, ¿viste? La memoria, el cuerpo tiene su memoria. Sí. Y bueno, vos lo ves a Mariano Barrionuevo. Claro. Mariano Barrionuevo dejó muchos años y sin embargo ahora volvió, que ya es más grande, y tiene el swing que tiene, ese ritmo de swing que tiene, es un ritmo que este chico jugó al golf siempre. Impresionante, sí. Claro. Es verdad. Tiene un ritmo impresionante, le falta práctica, lógico, no puede, ahora por su actividad y sus cosas no puede practicar, pero tiene un swing que es impresionante. Viste que levanta el palo y baja el palo todo con igual. Una suavidad una que parece suavidad que no le va a pegar a la pelota y sí, increíble, es muy, muy bueno. Bueno, así que Fernando, bueno, te felicito y bueno, este triunfo imagino se lo dedicarás, aparte, yo creo, a tu familia, ¿no? Sí, sí. Que te banca, estás en los fines de semana. Disfrutarlo con mi señora, mis hijos y bueno, también con todos los chicos que... ¿Cuántos chicos tenés? Tengo dos. Dos. Tengo dos. Uno de 8 y uno de 6. Uno de 6, sí. Y también compartirlo con... Con los amigos. Con Fernando Carrín, claro. Con Mariano Barrionuevo, que también siempre salimos de cada tanto juntos, con Sebastián Richo, con Fabián Molina, claro, que con todos los amigos del grupo, que siempre más o menos estamos juntos, que nos llamamos, que vamos a salir, que esto. De todas maneras, hay mucha gente... en el golf que es muy agradable para salir, hay un grupo bueno. Sí, hay muy lindo grupo de. Y la verdad que yo al principio uno cuando no conoce a nadie, bueno, trata de salir con los más conocidos. Después cuando te vas mezclando, porque por ahí algún torneo hace que vos tengas que salir con cualquiera. La verdad que hay mucha gente que es muy agradable para salir, la verdad que todos viste un buen clima, en ese aspecto. Sí, sí, la verdad que está muy bien el golf, todo, la cancha, el clima. La cancha es espectacular, la verdad que como siempre hay que felicitar tanto a Enrique Care como a los chicos responsables porque cada vez está más prolija. Se te va la pelota abajo de los árboles y la verdad que si bien la encontrás y si bien por ahí tenés que sacar buena, pero no tenés nada abajo de los árboles, digamos, podés tranquilamente hacer un tiro. Prolijidad la cancha, está bárbara y bueno, y así que sí, felicitarlos a todos porque realmente a todos están trabajando toda la comisión. No, y también, y felicitar a la comisión por la verdad que está trabajando. Y ahora bueno, está la cena, que el sábado es la cena. El sábado es la cena, de aniversario, así que bueno, ojalá que podamos festejar todos los 85 años del club. Así es, sí. Que no son pocos. No, ¿qué te parece? Bueno, muchas gracias Fernando y suerte. No, gracias a vos Laura, y bueno, felicitarte por el programa y que sigas así con los éxitos. Seguimos, vamos a ver hasta cuándo, no sé, pero bueno, vamos hasta que nos aguante el cuerpo. Bueno, gracias, nos vemos. Hasta luego. Comenzamos aquí con uno de los match entre Sergio Viera y Máximo Fish, aquí en el hoyo 14, iba uno arriba Viera y los dos juegan par a par, primero lo hace Máximo Fish, que se queda un poco corto en la línea, y ahora Sergio Viera, que como les decía venía uno arriba. Y ahí si embocaba Viera ganaba el hoyo, pero bueno, no embocó, hace par. Y ahora sí, Fish tenía que embocar para empatar el hoyo. Y sí, señor, empatan, sigue entonces uno arriba Viera al tee del 15. Y finalmente aquí en el tee del 15... Bueno, sale Viera primero y finalmente este match lo gana Viera 2-1. Y ahora nos trasladamos al hoyo 5, un par 4 con más jugadores. En este caso, Mario Savi con Marcelo Barruero, este match. Vamos a ver el tercer tiro de Marcelo Barruero. Venía 2 arriba Mario Savi aquí.
Bueno, Barrero le queda mal ahí atrás de la tapa de la lluvia. Y ahora el tercero de Mario Savi. Barrero que va a dropear porque le molestaba. Pero sin multa, por supuesto, porque es un obstáculo móvil de la cancha. Y ahora jugando su cuarto tiro, Barrero. Eso le va a quedar para Bogui a Barrero, mientras que Mario jugaba par a par y ganar el hoyo. Y le pasa cerquita ahí. Bueno, hace Bogui Mario, le concede el Bogui. Y ahora Marcelo tiene que embocar para empatar el hoyo. Y son esos pats que no hay que dejar porque ven lo que pasa. Son muy complicados. Bueno, pierde el hoyo. Se pone 3 arriba Mario. Aquí en la salida del hoyo 6. Y finalmente este match lo gana Mario Savi 6 arriba y 5 a jugar. Bueno, tuvo un buen día Marcelo y Mario jugó muy bien. Y ahora en este mismo hoyo con el match de Enrique Care, Mauricio Mezquita. Enrique ya te daba en 2 tiros adentro del green y Mezquita tirando aquí su tercer tiro. Se había pasado en 2, bueno, ahora se pasa otra vez, queda largo el pat. Y venía uno arriba Mauricio Mezquita acá y ahora jugando para par y fíjense, casi le emboca, buenísimo. Va a ser bogey, mientras que Enrique juega para Verdi. Y aquí tenía que embocar para ganar el hoyo y ponerse iguales, porque Mezquita venía uno arriba. No embocó y bueno, ahí está. Le concedió el bogey, siguen, empatan el hoyo y sigue uno arriba Mezquita. Este fue un match muy, muy peleado. Iban así, uno arriba, uno abajo, uno arriba. Y finalmente lo gana Mezquita en el hoyo 20. O sea que llegaron empatados al 18 y fíjense, lo ganó en el 20. Un partidazo. No le gustó a Enrique. Y ahora nos trasladamos al hoyo 6, al par 3, con otro match entre Mariano Barrio Nuevo y Fernando Carrín. Dos jóvenes que juegan una cifra. Mariano le daba 2 golpes a Fernando porque uno, Mariano juega 7, Fernando juega 9. Un partido muy peleado, muy lindo partido. Y los dos entonces venían iguales hasta acá, hasta el 6. Y los dos tomando green, fíjense. Así que ahora vamos a ver, el que embocaba ganaba este hoyo. Venían iguales hasta el 6. Primero va a jugar Mariano, que tenía el putter más largo y más difíciles, más difícil. Y bueno, lo jugó realmente muy bien. Por muy poquito no lo emboca, muy bien tirado. Eso va a ser un par, le concede el par. Y ahora Fernando, si embocaba, ganaba el hoyo. Había hecho muy buen tiro acá Fernando. Y fíjense, también le pasó lo mismo. Bueno, quedan iguales. Empatan el hoyo. Y finalmente este match lo gana Carrín 2 y 1. Y en este mismo hoyo 6 con Guillermo Echevarría, que jugaba el match contra Ariel Pomponio. Guillermo tomando green, allí a la entrada del green. Y ahora Ariel Pomponio. Le daba 4 golpes Echevarría a Pomponio, o sea, 2 a la ida y 2 a la vuelta. Y Pomponio se va aquí a la derecha del green, allí a la escarpadita. Y aquí venía uno arriba Guillermo Echevarría en el hoyo 6. Ahora vamos a ver el approach de Ariel. Pasa cerca y ahora deja un pat complicadísimo acá porque es un pat difícil de embocar. Mientras que Guillermo jugaba para Verdi, que si embocaba ganaba el hoyo, también queda cerca del hoyo, allí para par. Ariel va a jugar primero para par. Y fíjense lo que hizo esa pelota.
no entró y ahora entonces Ariel Guillermo gana el hoyo, se pone 2 arriba y finalmente Echevarría gana 2-1 este partido. Y ahora aquí en este mismo hoyo 6 con otro match entre Juan Cepeda y Carlos Cortés. Aquí venía arriba, 4 arriba venía Cortés y Juan le daba un golpe a Cortés en el partido. Ahora vemos el segundo tiro de Juan Cepeda. Realmente este partido fue increíble. Juan tira su segundo tiro allí. Queda lejos de la bandera. Ahora el segundo de Carlos Cortés, que hace un muy buen approach aquí. Eso le va a quedar para par. Y Juan tenía para par un pat muy largo y Cortés estaba embocable. Pero lo impresionante de este hoyo lo pierde Juan finalmente y queda 5 abajo en el hoyo 6. Luego remonta el partido, le gana el 7, después empatan 8 y 9 y Cepeda le gana el 10, el 11, el 12 y el 13. Empatan el 14, empatan el 15, le gana el 16 Cepeda y el 17, o sea que gana este match 2-1 finalmente Cepeda. No se puede creer el partido que dio vuelta a Juan Cepeda, impresionante. Ven acá, hace bogey y Carlos hace par. O sea que emboca a Carlos acá y le gana, se pone 5 arriba a Carlos. Y después todo lo que les conté hasta llegar, que llegaron iguales al 15... Que Juan pega torcido acá, está en el collar del hoyo 12 con su dry y pega muy buen segundo tiro acá. Y Cortés, que no había pegado buen dry tampoco, empata en el 15 y Juan le gana el 16, el 17 y finalmente gana 2-1 este partido y pasa a los octavos de final. Realmente impresionante. Y ahora en el hoyo 11 con otro de los matches entre Enrique Almirón, capitán de cancha, que tira su segundo tiro y hace un excelente tiro aquí en este par 4. Miren, esto le va a quedar para Verdi a Quique, con Fernando Desperés, presidente del club, que también saca un buen tiro de allí de atrás del árbol. No tenía mucha visión, pero deja la pelota aquí en el borde del green, o sea que los dos van a jugar para Verdi. Y acá venía uno arriba a Quique y le daba un golpe Fernando en todo el partido, así que era mano a mano. Primero va a jugar Fernando para Verdi, que se queda otra vez esos pads que no hay que dejar porque son peligrosos. Y ahora Enrique para Verdi, embocando este pad ganaba el hoyo Enrique. Y sí señor, realmente excelente pad. Y gana el hoyo, se pone 2 arriba. Y Fernando le decía, no empieces con tus habilidades. Se reían. Así que 2 arriba se pone Quique aquí. Y finalmente este match lo gana Almirón 5-4 a jugar. En este mismo hoyo con el approach de Horacio Pesalacia, que jugaba contra Mariano Brossard. Mariano Brossard le daba un golpe a Horacio en todo el partido. Y aquí Horacio, que no podía pegar bien, estaba complicado con el alambre, pero bueno, quedó allí en el fondo del green. Horacio venía uno arriba acá y Mariano jugando para Verdi de allí del fondo del green. Y se queda muy corto Mariano con esa pelota. Y ahora Horacio para par y muy bueno, eso es lo que se le concede el bogey. Y Mariano entonces tenía que embocar para ganar el hoyo y si no lo empataba. Y bueno, empatan el hoyo, o sea que Horacio sigue uno arriba. También fue un partido muy peleado, mano a mano prácticamente, que finalmente lo gana Horacio Pesalacia este match 2 arriba. Ahí vemos el swing de Mariano Brossard.
Vigilan Sociedad Anónima, Grupo de Securitas, empresa líder mundial en seguridad. Monitoreo de alarmas, patrullas móviles, vigilancia física. En una misma empresa, todas las soluciones. Avenida San Martín 455, teléfono 02983-428811. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Cartuchos originales y alternativos para impresoras, mouse, teclados, parlantes, auriculares, pendrives, discos externos, pilas recargables, papelería comercial, servicio técnico para PC, notebooks y netbooks, tablets. Master Computación, todo para tu PC en un solo lugar. Ahora en su nueva dirección, Pringles y Liniers. Teléfono 02983-427658, Tres Arroyos. Departamentos temporarios en Buenos Aires. Confortables, cálidos, luminosos, con soleados balcones. Departamentos temporarios en el corazón de Buenos Aires. Avenida Callao 1066, a metros de Santa Fe. Pinturería Mundo Color. Pinturas para obra Tersuave. Para automotores, Glasurit, líder mundial en pintura automotriz. Revestimientos prepintados. Ferretería y alquiler de herramientas. Si no pintás, es porque no pasaste por Pinturería Mundo Color. 9 de julio 557. Teléfono 02983-426739. 424293. Veterinaria El Cencerro, clínica, cirugía, el servicio que merecen sus mascotas. Bransen 62, teléfono 430082. Y ahora en el hoyo 12, aquí con la salida de Fabián Molina,
que jugaba contra Fernando Di Marco, su amigo, les tocó juntos, que Fernando Di Marco, recordamos, fue el ganador del día sábado de la clasificación de la Copa Presidente, o sea, la Copa Secretario, con 59 golpes, aquí lo vemos a Fernando, realmente impresionante el score que hizo Fernando, pero en el match no le fue tan bien. Aquí venía 3 arriba Fabián Molina y está tirando su tercer tiro en este par 4, tomando green, ya sacó un muy buen tiro con la pelota, fíjense, muy bien resolvió Fabián, y Fernando estaba jugando mal, este hoyo lo jugó mal, recién sacaba el quinto tiro del búnker, mientras que, y le queda ahí en el collar, o sea que va a jugar para doble bogey ahí, mientras que Fabián jugaba para par. Fabián aquí lo vemos rastrillando, realmente muy bien, eso lo tienen que hacer todos los jugadores. Allí tira el sexto tiro, que se queda muy corto, eso le va a quedar para 7, mientras que Fabián tira su cuarto tiro, que ya prácticamente ahí con 2 pats ganaba, así que le da el hoyo, gana Molina, se pone 4 arriba y finalmente gana Molina este match 5 y 4 a jugar. Y ahora en este mismo hoyo con Santino Iriarte y Mauricio Flores, otro de los match. Aquí lo vemos al joven que recién ha sacado handicap hace muy poquito, tirando su tercer tiro en este par 4, que es un par 4 largo y muy bien, tomando green. Y Mauricio, que le daba 2 golpes a Santino, ahora con su tercer tiro, que se va un poquito a la, allí se va a la derecha del green y le queda un approach complicado porque la bandera estaba muy cerca de allí de la pelota. Santino jugó muy bien, según lo que decía Mauricio, muy derecho, muy parejo, entonces muy difícil para ganarle, y bueno, no pudo hacer otra cosa, la pelota se le fue lejos aquí con el cuarto tiro, y Santino jugaba para 4, o sea, para par, y la dejó, eso le va a quedar para bogey. Y Santino venía 2 arriba aquí en este hoyo, y ahora Mauricio para bogey, que tenía la posibilidad por ahí de embocar, estaba muy lejos, difícil, pero bueno, trató de embocar, y Santino embocando ganaba el hoyo, y muy buen pater embocó Santino, ganó el hoyo, se pone 3 arriba Santino aquí en este hoyo, y van al tee del 15, y finalmente este match lo gana el joven Santino Iriarte, 4 arriba y 3 a jugar. Y ahora acá en este mismo hoyo con más este match, en este caso Ricardo Giancaglini, que lo vemos aquí, y Gustavo Hernández, que venía 4 arriba Giancaglini. Hernández jugando su quinto tiro aquí, habían dado mal en estos hoyos, en este hoyo venían por abajo los árboles, y ahora el cuarto tiro de Giancaglini, y como le decía, venía 4 arriba Giancaglini y le daba un golpe a Hernández, o sea que prácticamente jugaron mano a mano, y ahora para bogey Giancaglini, y ahí hace doble bogey, y ya Hernández entonces le da el hoyo y se pone entonces 3 arriba Giancaglini al tee del 13, y finalmente gana Ricardo Giancaglini este match 2 arriba y 1 a jugar. Y ahora en este mismo hoyo con Andrés Reta, aquí desde el crossbunker, jugando su tercer tiro. Con Liliana Lance jugaban. Reta le daba 13 golpes a Liliana Lance y venía 1 arriba aquí en este hoyo 12. Venía 1 arriba Reta. Los dos están con 3 golpes en el green. Liliana tenía golpe aquí, o sea que jugaba para par con golpe. Reta, que venía jugando muy bien, 5 macros venía Reta acá para ir 1 arriba
con los 13 golpes que daba, por supuesto tenía que jugar muy bien porque Liliana también estaba jugando muy bien. Y aquí entonces sería un bogey para Reta. Y ahora Liliana, embocando, ganaba el hoyo. Hacía 5, que es 4. Vamos a ver qué pasa. No embocó, entonces ahora hace 6, que es 5. Entonces empatan el hoyo. Sigue uno arriba, Reta al tee del 13. Aquí vemos el swing de Andrés. Y finalmente le gana Andrés Reta a Liliana Lance, 1 arriba. Realmente muy buen partido le hizo Liliana, la única dama que clasificó, así que la felicitamos a Liliana. Muy buen partido le hizo a Reta. Y ahora en el hoyo 13 con otro de los match, en este caso Sebastián Riccio, aquí desde el búnker jugando su cuarto tiro. Venía uno arriba Sebastián, aquí jugando con Juan Pedro Masigoye. Se pasa un poco lejos acá Sebastián, pero tenía golpe en este hoyo. Masigoye le daba 12 golpes y ahora el cuarto tiro de Juan Pedro, que deja muy bien ese pat para bogey. Y ahora para bogey con golpe Sebastián Riccio. Muy buen partido hicieron los dos y casi emboca, hace 6 que 5. Así es que Juan Pedro embocando empataba el hoyo y seguía uno arriba Riccio al tee del 14. Muy bien. O sea que muy peleado también este partido. ¿Cómo será de peleado que finalmente lo gana Riccio el partido? Pero uno arriba, o sea que llegaron al hoyo 18. Un partidazo. Y Juan Pedro muy bien porque le daba 12 golpes, ¿no? Así que muy bien los dos. Ahí vemos el swing de Riccio, que también no hace mucho que juega, pero lo está haciendo muy bien. Y en este mismo hoyo 13, con otro de los match, 16 match hubo el día domingo. Y aquí Alfredo Valerio, desde el búnker con los terceros tiros. Venían iguales Alfredo Valerio y Guillermo Rivada. Venían iguales aquí en el hoyo 13. También un partido muy peleado. Aquí vemos el cuarto tiro de Rivada, pues se había ido con el tercer tiro allí a la derecha. Y fíjense, miren, casi la emboca. Eso le va a quedar para bogey a Rivada. Rivada le daba un solo golpe a Valerio en todo el partido, así que venían todo mano a mano y venía uno arriba, Rivada. Y ahora Valerio, par a par, muy bien jugado, se le cayó un poquito al final, va a ser un bogey para Valerio. Pero Rivada también estaba muy cerca para bogey, así que este hoyo prácticamente estaba empatado. Y seguían entonces iguales al tee del 14. Y también este partido fue muy peleado. Terminó ganando Guillermo Rivada 1 arriba. Así que en el 18. Así que impresionante lo peleado hasta el final. Y bueno, uno tenía que ganar. Así que muy bien Guillermo aguantó la presión. Y ahora en este hoyo 13 con el último de los match, Lachat, Humberto Lachat sacando del búnker, jugó mal este hoyo, se cayó a los árboles, o sea que tira su quinto tiro aquí. Y ahora su sexto tiro, que jugaba con Jorge Bassini. O sea que eso le queda para 7 a Lachat, mientras que Bassini va a jugar su cuarto tiro. Aquí en este hoyo, Bassini daba 7 golpes a Lachat en el partido y venían iguales acá en el hoyo 13. Y bueno, ahí le da porque Bassini con 2 golpes ganaba, 2 pates ganaba el hoyo, así que le dio el hoyo, se pone uno arriba Bassini al tee del 14, al parte del 14.
y este hoyo termina empatado en el hoyo 18 este partido, así que imagínense lo peleado del partido, y finalmente en el hoyo 19 gana Humberto Lachat. Así que muy bien y felicitaciones para los dos. Y ahora entonces, pasados, ya vimos los 16 match que se jugaron el primer día, y ahora vamos a ver cómo quedaron los partidos que se van a jugar ahora el 9 de julio, los octavos de final, entre quién y quién van a ser los partidos. Lo compartimos con ustedes. Y los partidos entonces van a ser Sergio Viera contra Mario Savi, y Sergio Viera le da 5 golpes a Mario Savi. Después, Mauricio Mezquita, que aquí lo vemos, va a jugar contra Fernando Carrín, y Carrín le da 7 golpes a Mezquita, así que va a ser un partido también complicado. Guillermo Echevarría, que aquí lo vemos jugando el pat, va a jugar contra Juan Cepeda, y Echevarría le da 4 golpes a Juan Cepeda, así que este también va a ser un partidazo. Va a ser muy buen partido. Después, Enrique Almirón juega con Horacio Pesalacia, o sea, Veterinaria de Cencerro y un Winca Veterinaria se van a enfrentar, y Almirón le da 7 golpes a Pesalacia. Después, Fabián Molina va a jugar con Santino Iriarte, y Santino le va a dar un golpe a Molina, o sea que va a ser un muy lindo partido también. Después, Giancaglini, Ricardo Giancaglini va a jugar con Adolfo Beato, y Beato le da 3 golpes a Giancaglini. Andrés Reta va a jugar con Sebastián Riccio, y Reta le va a dar 15 golpes a Riccio. Así que Reta otra vez a ponerse la mameluco y a trabajar. Y Rivada va a jugar con Lachat, con Humberto Lachat, y Rivada le va a dar 5 golpes a Lachat. Así que también un buen partido. Bueno, y como ven, los partidos van a estar muy buenos, realmente va a haber partidos muy, muy buenos. Así que los invitamos el 9 de julio a partir de las 11 de la mañana. Van a empezar a salir los jugadores a jugar estos match. Así que invitamos a todos los que quieran seguirlos porque va a estar realmente muy bueno. Y ahora sí, vamos a repasar un poquito con ustedes. Vamos a mirar las tablitas para que ustedes vean toda esta historia de la Copa Presidente. Repasar un poco los ganadores. Desde el año 1980 que se jugó esta Copa, o sea, es la que tenemos registros en las tablitas porque antes hubo Copa Presidente también, lo que pasa que recién empezaba, estaban probando la modalidad, todo, no se había registrado como ahora que después del 80 empezaron a registrarse todos los años esta Copa. Anteriormente hubo ganadores, en el caso de Ariel Pomponio, que la ganó en el 78, creo, una cosa así, cuando era joven, cuando era más chico, y bueno, hay casos de dos padres con dos hijos que ganaron esta Copa, pero después vamos a ver las curiosidades. Primero les cuento que en el año 1980 el primer ganador fue Ignacio Guisasola, luego Osvaldo Ferrero en el 81, Hugo Oloco en el 82, Gustavo Zubiri en el 83, Raúl Tormes en el 84, Roberto Carrín en el 85, Roberto Maté en el 86, Raúl Campaña en el 87, que le ganó casualmente a Rubén Prado en la final, que estábamos acá desde el estudio, nos contaba Rubén, Alejandro Ruiz en el 88, Ignacio Guisasola vuelve a ganar en el 89, Luciano Aiello gana en el 90, Luis Valcarce en el 91, Esteban Baquedano en el 92, Mariano Barrionuevo en el 93, Mariano Porfiri en el 94, Baquedano vuelve a ganar en el 95 y gana otra vez en el 96, estamos hablando de la Copa Presidente. Juan Manuel Álvarez Castillo en el 97, vuelve a ganar Juan Manuel Álvarez Castillo en el 98, que acá es donde gana la secretario también los dos años consecutivos. Alejandro Ruiz en el 99, Luciano Arena en el 2000, Arenas vuelve a repetir en el 2001, Esteban Baquedano en el 2002, Marcelo Barbosa en el 2003, Hugo Córdoba en el 2004, Enrique Almirón en el 2005, Luciano Arenas en el 2006, Fernando Carrín 2007, Axel Puls en 2008, Lucía Pomponio, la única dama que la ganó en el 2009, Máximo Fisch en el 2010, Esteban Baquedano vuelve a ganar en el 2011, Mariano Brossard en el 2012,
Horacio Pesalacia en el 2013 y Luciano Aiello en el 2014, que es el que defendía el título, pero bueno, Luciano no pudo clasificar, fue a clasificar el sábado, pero bueno, no alcanzó, no llegó a entrar. Una lástima porque Luciano es muy buen jugador de match y aparte muy buen jugador de golf. Después acá tenemos bien las curiosidades que les decíamos. Baquedano fue el mayor ganador, que la ganó 5 veces, 92, 95, 96, 2002 y 2011. Después Luciano Arenas la ganó 3 veces, en el 2000, 2001 y 2006. Bueno, lo de Manuel Álvarez Castillo ya dijimos que tenía un récord que todavía no se lo sacaron, ganó 2 veces seguidas, 97-98, secretario y presidente. Y después los dos papás que hay, que está Ariel Pomponio, que la ganó en el 78-79, y Lucía Pomponio, que la ganó en el 2009. Y Roberto Carrín en el 85 y Fernando Carrín en el 2007. Realmente está muy, muy bueno todo esto, porque claro, hay algunas curiosidades que por ahí no sabían, por eso les quería comentar y recordar un poco toda esta gente que jugó, ganó la Copa, todo, que ahora, bueno, varios que no están no van más al golf o no juegan más en el club, ¿no? Pero bueno, después de recordando un poquito esto, ahora vamos a compartir una pequeña parte de esta nota que le hicimos a Juan Manuel Álvarez Castillo, que está en Bahía Blanca. Le hicimos esta nota, nos atendió desde allí y nos contó y recordó cómo vivió estos dos años que había ganado las dos copas seguidas, ¿no? Consecutivamente. Así que lo escuchamos. Y yo arranqué a jugar ese mismo año, en el 97, si mal no recuerdo, creo, y a los 5 meses jugué la primera Copa Presidente, para la secretario primero, que tenía 26 de handicap. Y después sí. creo que la gané con 62. Bueno, y después los match más o menos, no me acuerdo muy bien, sí que jugué contra Piti Porfiri, jugué contra Alan. Sí, contra Alan de Mayelier jugaste primero, la primera ronda. Sí, ahí le gané en el 11 y 9 a jugar, una cosa así. 9 y 8. 9 y 8 le ganaste. Sí, la final fue con Mario Taraborelli y ahí llegamos al 17. Sí. Teníamos 4 golpes de diferencia. Hiciste con Ricardo Porfiri, a Ricardo Apiti le ganaste 8 y 6. 8 y 6. Y después a Juan Errasti, ¿se acuerdan de Juan Errasti? Sí. A Juan le gané en el 15. 4 y 3. Bueno, la cancha vieja. Y a Horacio Peluce le ganaste. Y a Horacio también, sí, no recuerdo todos los golpes. En la semifinal le ganó Horacio 3 y 1. Horacio. Y después en la final le ganaste a Luciano Arenas. No, la primera sí, a Luciano, la segunda le gané a Mario. 5 y 4 la primera. Luciano me daba 18 golpes, era mucho. Le gané en el 15. Y después bastante sobrado, jugaba, sí. Y la segunda, el secretario, ganaste con 65 golpes. Con 65, sí, eso, sí, pensé que no, con 65, viste que entre desarrollo siempre aparece algún mejor, pensé con 65, pero bueno, se dio, jugaba 16 de handicap la segunda. Ah, ahí ya jugaba 16. Más complicado. Jugué con 16 la segunda copa. Pero bien. Bueno, hay cosas que se dan y la verdad que me sobraban algunos golpes, pero bueno, a ver si yo. La verdad que no me imaginé que iban a nunca 2 años seguidos. De hecho, gané también el campeonato con handicap, lo pierdo. El primer año que gané el secretario y presidente, perdí en el último día con desempate el campeonato con handicap. Y al segundo año hice los 3. Y volví, gané otra vez copa de secretario y presidente y gané el campeonato del club. Claro, y en Santana también ganaste. 2 años, pero el primer año me asusté el último día, venía con 10 golpes de diferencia en el campeonato y lo perdí por desempate con Francisco Arez. En el último hoyo tiré 2 pelotas a la calle. La verdad que como era mi primer año de golf, un poquito de nervios también uno tiene en las finales, pero bueno, después uno va. Bueno, pero bien, lindos recuerdos. Bueno, y así entonces nos recordaba Manolo sus pasos por el golf cuando recién empezaba en el año 97, bueno, con sus amigos que estaban en la radio, yo ya les había comentado, estaba Ramiro Tormes, Emiliano García, bueno, Federico no había podido ir, pero muy lindo todos los recuerdos de los chicos, más los otros chicos que yo les comenté también, vivían allí todo el día en el golf, bueno, Elsa y José, que los habían adoptado casi como hijos porque estaban todo el día tomando mate en lo de Elsa, se quedaban a comer en el golf, vivían ahí prácticamente.
seguramente se divertían muchísimo y bueno, y son grandes ahora y los recuerdan y siempre se juntan o cuando se encuentran pareciera como que fuera el día de ayer, ¿no? Que no se hubieran visto. Esa amistad de chicos que la siguieron conservando y que bueno, que los unió tanto y ahora recordando, muy lindo estuvo el programa de radio, que lo pueden ver después en la página. Bueno, ahora sí, antes de ir a una pausa, les recuerdo Kiosco Amapola, diarios, revistas, artículos de librería, golosinas, todo van a encontrar allí en el kiosco, unas revistas lindísimas. Bueno, en este programa no tuvimos las revistas, pero ya en el próximo les vamos a traer milcas relleno con dulce de leche, los blocs que son riquísimos, galletitas para el mate que hay buenísimas. Hay promos de alfajores, allí Romina y Melissa los va a atender, los van a atender muy bien, realmente son macanudísimas las chicas. Y allí en Sarmiento 294, Kiosco Amapola. O si no, en el Facebook, Kiosco Amapola, o el mail amapola015@gmail.com. Así que allí van a, vayan a visitarlo porque van a encontrar de todo y muy buena atención. Bueno, ahora vamos a una breve pausa y enseguida continuamos. Estudio y consultora Prado. Doctor Rubén Oscar Prado y Doctor Juan Manuel Prado, contadores públicos. Servicio integral a pequeñas y grandes empresas. Especialización en procesos societarios, contables, laborales, impositivos y financieros. Estudio y consultora Prado. Córdoba 260. Teléfono 427549 Tres Arroyos. Soy Irma y voy a casarme por segunda vez con el mismo hombre. Te amo como el primer día. El compromiso de que sea para siempre. La perseverancia seguros. Desde 1905. Su compañía de confianza. Let it go. Let it roll right off your shoulder. Don't you know? The hardest part is over. Let it in. Let your clarity define you in the end. We will only just remember how it feels. Our lives are made. La Casa del Pantalón, junto a Guapi y el Golf. Guapi, un estilo tradicional en el vestir. Guapi, todo lo que un buen golfista necesita para acompañar su juego. Winca, Organización Veterinaria. El mejor servicio en clínica de pequeños y grandes animales. Para tu rodeo, lo mejor en sanidad con toda la línea de productos Biogénesis. PIN, Sanidad Ambiental, Winca Veterinaria, Avenida Constituyentes 147, Tres Arroyos. Oh, what will you give me? Say the sad bells. Panificadora San Juan. Avenida San Martín 901, teléfono 02983
Continuamos entonces con la entrevista que habíamos quedado con Leopoldo Alonso de Madera San José Los Arroyos. Vamos a hablar con él, muy entretenida la nota. Nos cuenta qué es lo que ofrece Madera San José y bueno, y un poco la historia de él, cómo llega a Tres Arroyos. Así que lo escuchamos. Bueno, Madera San José ofrece, por digamos, la parte principal, elementos rurales, ¿cierto? Tranqueras, mangas, cargadores, postes, varillas, bueno, lo que es rural, toda la línea. Y bueno, ¿sería el fuerte de ustedes? Claro, es el fuerte. Después hay maderas para construcción, madera para la carpintería, todo, de todo un poco. Lo que zócalos, sí, estamos viendo ahí, están haciendo para zócalos. Sí, sí. Y después algo que me gustó mucho son los palos esos de eucaliptos híbridos para hacer pérgolas y cosas. Quinchos, tipos artesanías también hacen. Bueno, tratamos de cubrir todo lo referente a madera, todo lo que se pueda, ¿no es cierto? Y bueno, en esa línea estamos. ¿Y hace cuántos años que te iniciaste con...? Bueno, nosotros tenemos 5 generaciones de madereros, pero en Tres Arroyos hace 30 años que estamos ya, o sea que tenemos unos cuantos. ¿Y de dónde, cuál fue, o sea, el primero, la historia, cómo comenzó y dónde? Empezamos en Jujuy, continuamos en Córdoba, y bueno, ya hace 30 años que estoy acá, así que soy más Tres Arroyense que jujeño y que cordobés, así que... Ah, claro, porque vos sos de Jujuy. Sí, nací en Jujuy, sí. Y allá, bueno, todo tu abuelo, tu papá, todos. Toda la familia, sí. Pero bueno... ¿Sigue allá en Jujuy? ¿Hay maderera allá también? No, ya en aquel momento eran aserraderos que tenían mi abuelo, mi viejo. Nosotros, no, sin madera aserrada... Lo que trabajamos es madera cerrada, no aserramos las maderas, ¿no es cierto? ¿Y después de Jujuy, por qué se les dio por ir a Córdoba? Bueno, como se producía la madera en bruto en Jujuy, bueno, la madera elaborada se vendía en Córdoba. Entonces, por eso decidimos abrir una sucursal, digamos, en Córdoba, y después ya la sucursal fue a Tres Arroyos. ¿Y cómo, por qué fue de Córdoba a Tres Arroyos? Veníamos a veranear a Tres Arroyos, a Claromecó, y bueno, entonces empezamos a tomarle cariño a Tres Arroyos, y bueno, ya uno fue quedando y... Mirá vos, así que todo empezó por el veraneo en Claromecó. Sí. Sí, nos hicimos amigos de gente allá y, che, que haría falta una maderera acá, bueno. Empezamos en Humberto Primo, en donde era Humberto Rey, ¿no? Y Enrique. Enrique y Humberto Rey, que creo que eran los hermanos Rey, que tenían aserradero San José en esa época. Y bueno, ahora es Madera San José de los Arroyos. O sea, se fue modificando por... Un poco el nombre. Por sociedades, más que nada, pero
en sí sigue siendo el mismo negocio, los mismos dueños. Así que 30 años ya. ¿Y dejaste familia en Córdoba o no? ¿Se vinieron todos para acá? No, tengo hermanos en Córdoba, sí. Sí, tengo. ¿Siguen este rubro o no están en otro rubro? No, están en otro rubro, sí. Así que debes ir a veces a Córdoba, ¿no? Sí, 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 sin lugar a dudas. Cada rato estamos. Ellos ahí vendrán acá, claro. Mejor los traerán en verano. Sí, en verano seguro. Ya cuando llega esta época ya no. No, no quieren saber nada. No. Mucho frío, dice, entonces no. Y bueno, Córdoba es un poco la cuna del golf, ¿no? Con Eduardo Romero, el Pato Cabrera, todos los jugadores de golf que hay. Sí, tienen. Excelentes jugadores. Muy buenos jugadores, sí. Y muy lindas las canchas que hay. Sí, sí, muy lindas canchas. O sea que, sí. Mirá, vos venís un poco ligado, estamos un poquito ligados por el lado, por el lado del golf. Golf y la... ¿Nunca te dio por jugar al golf o practicar golf? La verdad que no me llamó la atención. Ahora me estoy entusiasmando para mover un poco, ¿no? Sí. Que uno está endureciéndose con los años, entonces estaría bueno hacer algún deporte. Está bueno. Muchos clientes míos, por el programa tuyo, que juegan al golf. Y los veo, los tipos tan saludables, bien. Sí, bárbaro. Aparte que viste que no hay edad para empezar este deporte. Nada, por supuesto. O sea que estaría bueno que vinieras un día al golf. Ahí venís, te atienden el profesional, todo, viste, te tirás pelotas. Bueno, al principio te dan todo, sí, para que veas si te entusiasmas. O no, también. No, pero si escuchame, ¿sabes la cantidad de gente que ha empezado a jugar? Y vos sos joven, tampoco estamos hablando de, viste, gente grande que ha empezado a jugar y están jugando y están contentísimos porque caminan, se divierten. Claro. Pero, las empeñas. Y sí, sí. El hoyo 19, ese famoso hoyo 19 que se comen juegan por la consumición. Claro, o sea, es muy divertido. Está bueno, sí. Así que algún día de esto te voy a invitar para que vengas. ¿Cómo no? Bueno, y contento con desde ya, estamos viviendo años complicados, pero bien, movimientos veo acá. Sí, con altibajos, cierto, como todo. Yo calculo que todo comercio, sí, están, claro, trabajando con altibajos que no nos permite, digamos, programarse a uno, ¿no es cierto? Hacer un plan de venta o algo así, porque de pronto está todo bien y de pronto se viene abajo todo. ¿Qué va a hacer? Pero bueno, nos vamos adaptando. Bueno, te agradezco un montón por habernos recibido aquí, poder ver todo el lugar donde se trabaja, cómo se trabaja. Y bueno, y desde ya vas a estar invitado, te vamos a invitar para ir al golf y ojalá que podamos contar con vos y empieces a jugar. Pero cómo no, voy a mostrar mis dotes de buen jugador. Eso mismo. ¿Hacías otro deporte antes? Bueno, yo practiqué de todo, pero para nada era bueno, o sea... Pero fuiste deportista. Sí, sí, toda la vida, sí. Eso es importante. Claro. Importante porque... Por eso me gusta ver algún deporte que uno pueda llegar a seguir, ¿no es cierto? Claro. Por lo menos mantenerse en forma. Sí, sí, vamos a ir al golf y te voy a presentar al profesional allá y todo para que puedas empezar a tirar unas pelotitas y ver, a ver qué pasa. ¿Eh? Bueno, muchas gracias y bueno, nos seguimos viendo, Leopoldo. Bárbaro. ¿Eh? Encantado. Gracias. Y ahora continuamos con los argentinos por el mundo, con una muy buena actuación de Andrés Romero en el PGA Tour que se jugó de Greenville Classic, una bolsa de $6.700.000. Cabrera y Fabián Gómez, que también jugaban este torneo, no pasaron el corte. Cabrera hizo más 3 y Fabián Gómez más 5. Pero Andrés Romero fue realmente muy buena actuación. Quedó en sexto lugar con vueltas de 67, 67, 68, 67. O sea, 269 golpes, o sea, 11 menos. Y quedó a 2 golpes de los 4 punteros que habían empatado. Kevin Kirchner, Robert Steve, Danny Lee y David Hinn con 13 menos. Y fueron a un playoff y finalmente el ganador fue Daniel Lee después de este desempate. Tiger Woods, que jugó este torneo, quedó en el puesto 32 con 7 menos. Andrés Romero se volvió esta semana a Tucumán para descansar un poco y cargar un poco las pilas con toda su familia allí en Tucumán para volver después nuevamente a encarar los torneos que vienen y por supuesto con su nuevo entrenador que es Rubén Llanes y su caddy Ángel Monguzzi. O sea, hizo todo como un cambio Andrés y parece que le está dando resultado por todos los logros que ha tenido en estos últimos torneos y sobre todo esta semana
Dominicana, que fue el mejor puesto, sexto puesto, y su la psicóloga Patricia Fuentes. Así que bueno, esperemos que siga todo bien para Andrés. Bueno, ahora sí, vamos a compartir la nota con Juan Manuel Prado, aquí desde el Estudio Contable Prado, y nos va a contar como tesorero de la Federación Regional de Golf del Sur un poco cómo estuvo la asamblea y bueno, y qué es lo que está haciendo Juan Manuel ahora. Bueno, y aquí con Juan Manuel, ¿qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás, Laura? Bien, bueno, bien, muchísimas gracias que nos recibieron aquí con tu padre, realmente no, es un placer. Yo le decía a Jessica, lo tenemos que convertir en estudio de golf. ¿Por qué? Bienvenidos. Más seguido, no, estamos bárbaros. Bien. Bueno, y contame un poco, quería hablar con vos porque ahora estás de tesorero en la Federación Regional de Golf del Sur. Sí. Y estuvo la asamblea. Estuvo la asamblea el pasado 27 de junio en Sierra La Ventana. Yo estoy tesorero con la comisión nueva desde la gestión anterior, o sea, desde el año anterior. En esta asamblea no se eligieron autoridades. Y básicamente se trató la memoria y el balance del último ejercicio económico cerrado y se trató y se aprobó la gestión de la comisión directiva. Claro. Todo bien, la verdad que se convocaron a todos los clubes, tuvimos una muy buena asistencia de muchos clubes, creo que fueron 19 al final. Sobre 36 que tenemos en total dentro de la Federación Regional de Golf del Sur. Y bueno, con una buena convocatoria, además se jugó el torneo de la Asamblea, como se hace todos los años, es en Sierra La Ventana. Y básicamente se aprobó la gestión, se explicaron la aplicación de todos los recursos de la Federación, dónde fueron la plata de que nos gira la AG y los ingresos propios nuestros, genuinos. Y la verdad que todo el mundo va muy conforme con nuestra comisión, sí, gracias a Dios. Sí, la verdad que están trabajando bárbaro, muy bien. Sí, y bueno, muy buen equipo de trabajo. Lamentablemente lo perdimos a Carlitos Villar, que bueno. Bueno, ese fue otro punto de la asamblea. Que lo reemplazaron, que era secretario él. Era el secretario Carlitos y lo reemplazó Damián Sansone de Paochi. Ah, el presidente Paochi, sí, Damián Sansone. Sí. Está trabajando mucho también. Está trabajando mucho, sí. Una muy buena persona, que le mandamos un saludo si nos ve, a veces nos ve por internet. Nos ve por internet. Así que un saludo muy grande a Damián y bueno, suerte en el trabajo, ¿no? Obviamente, sí, le deseamos la mejor de la suerte. Pero en realidad hemos conformado un muy buen equipo y estamos todos muy... trabajando muy ameno, muy están haciendo muy muchas muchos torneos para los grandes, para los chicos, los tours, muy bueno. Sí, se habló de eso y se habló de continuar con los exitosos circuitos de 18 y de 9 hoyos. Claro, que eso es buenísimo, lo de los 9 hoyos, que bueno, los de 18 ya estaba que tenían, pero los 9 hoyos, que bien, cómo la gente la verdad que fomenta mucho y genera mucha... Que fue un poco la idea de Carlos Villar, fue una gestión, una gestación de él. Sí. Y se pudo llevar a cabo y cada vez que quieren tenemos más fechas y cada vez quieren ingresar más clubes, a los clubes les viene bien. Y nosotros desde la federación solo los apoyamos con el sponsoreo, no es igual que el circuito de 18. Claro. No nos dedicamos en el circuito de 9 a la organización del torneo en sí mismo, porque eso depende de cada club. Claro. Pero sí ayuda mucho al club a tener una gran cantidad de participantes dentro de esa fecha y económicamente y financieramente les conviene, les viene bien. Y a nosotros también, porque nos hace bien que la federación esté presente en todo este tipo de torneo. Es muy importante apoyar a los clubes y bueno, y que la gente tenga participación. Se han hecho muchas relaciones de amistad, así que buenísimo. Bueno, y hablando un poco de clubes, ¿qué pasa? No te veo mucho. No, poco. Estás con mucho trabajo. Poco golf, pero bueno, bien. Bien, pero cuando puedo juego. Hablando de la Copa, vos ganaste la secretaria un año. Yo gané la secretaria hace mucho, no me acuerdo en qué año fue, era chico. Y con 60. Con 60. O sea que no uno que menos que Fernando. Si no me acuerdo qué handicap jugaba, pero sí, seríamos handicap. Sí, estaría pitolero también, sí. Y después el domingo, que me tocaba jugar, me acuerdo muy temprano, pero no me presenté, me dormí y perdí por white cover ese día. Después no jugué nunca más en la Copa Presidente. Quedó la anécdota. Claro, la anécdota. O sea que mirá vos, hiciste un 60 y después te dormiste el domingo. Lástima. Claro, porque antes se arrancaba muy temprano. Sí, me tocaba jugar a las 8 de la mañana. Sí, porque se jugaba a veces dos. Se jugaba ese día, el domingo, se jugaba a la mañana y a la tarde. Claro, se jugaba a la mañana y a la tarde. Sí. Claro, ahora no, ahora hacen nada más que una. Van haciendo los octavos, después los cuartos. Está bien. No se juega 36 hoyos, bueno, dos partidos, porque es mucho, ¿no? Es mucho. Pero está muy lindo torneo. Es muy lindo torneo. ¿A vos te gusta jugar match? Me gusta jugar match, sí.
En no, alguna época se jugaba en Santana el torneo de clubes. Claro, match. Sí. Yo lo gané, me acuerdo. Sí. Muy bien, Laura. Fui campeona dos veces con eso. Y después Laura. Y después no me dejaron más. Mira. Porque dijeron no, porque las mujeres salían de adelante, porque no, qué sé claro, yo. Porque hay una ventaja, decían. Claro, entonces no me dejaron más jugar el campeonato y después no, porque ya no había mujeres, viste, no iba a jugar sola. O una vez me acuerdo con Gloria que me tocó una señora que pero jugaba 36 de handicap. Y yo jugaba 10 o 9, no me mucha acuerdo, diferencia. 9 o 10. Imagínate Gross. No, dije, no, yo no jugamos porque, viste, era sí, no el disparate, es como jugar solo, viste. Sí, entonces, sí, sí. Después no se hizo más porque no había mujeres, pero me acuerdo que 2 años lo gané. Mira qué bien, no, no, con los varones. Pero era lindo que se jugaba match. Sí, es lindo el campeonato match. En varios clubes se juega match, el campeonato de club. Sí, en varios clubes. Sí. En La Camila, por ejemplo, en los, sí, mis primos que juegan en Azul, siempre hablan del match y se hablan. Claro, y generalmente la categoría Scratch juega a 36 hoyos el último sí, día. Sí, sí, 36 hoyos. Claro, porque ahí es donde sale realmente exacto, el jugador, porque exacto, 18 hoyos por ahí puedes tener un mal día, ¿viste? Pero sí, en 36. No, siempre 36. Ahí aflora, ¿no? Y juegan a la, ese sí, 36 me parece que lo juegan en el mismo día, a la mañana. Sí, la mayoría de los clubes tarde juegan match. Sí, sí. Está bueno. Sí, está bueno, está bueno. Es linda modalidad. Sí, es linda modalidad. Así que bueno, Juan Manuel, bueno, te agradezco, sé que estás, no, estás ocupado, apurado, no, pero bueno, te agradezco este momentito, no, queríamos no qué, hablar un no poquito de la federación y que habías estado en la asamblea, sí, y bueno, y te esperamos que vengas a jugar. A jugar al golf. Sí. Cuando pueda. Y bueno, y gracias por recibirnos. No, no hay por qué, gracias a ustedes. Así que gracias. Y así entonces lo escuchábamos a Juan Manuel, bueno, muy lindo lo hemos pasado aquí en Estudio Prado. Y ahora, antes de irnos a la pausa, quiero agradecer a Vigilan Sociedad Anónima, Grupo Securitas, líder en seguridad, el líder mundial, monitoreo de alarmas, patrullas móviles, vigilancia física, todo allí pueden hablar en San Martín. Les cuento San Martín 455 o a los teléfonos 4288-11-02983. En una misma empresa van a encontrar todas las soluciones. Así que muchísimas gracias, Vigilan. Y ahora un corte y enseguida continuamos. Seguro Metal, Cooperativa de Seguros. Nuestro lema, seguir invirtiendo en el desarrollo de nuevos productos y servicios, brindando gestión de calidad, además de todo el respaldo y solvencia que nos ha permitido posicionarnos en el mercado asegurador. Organizador zonal, Jorge Bassini. Agrotrax Neumáticos. Servicio y venta de neumáticos para autos, camionetas, camiones y agrícolas. Asistencia rápida al campo, con tráiler equipado con la última tecnología. Venta de neumáticos de las marcas líderes. Agrotrax, Avenida José Ingenieros 345, teléfono 42-2367, Tres Arroyos. Maderas San José de los Arroyos. Artículos rurales. Maderas para construcción y carpintería. Maderas San José de los Arroyos. Sebastián Costa 1035. Telefax 432070. Tres Arroyos. Automotores Vázquez, todas las marcas, usados, compra y venta, toda la línea Mitsubishi 0 kilómetro. Automotores Vázquez, Avenida San Martín 1500, Tres Arroyos. Música.
CAD, de Diego Sotes, Fletes y Comisiones, Tres Arroyos, Coronel Dorrego, Bahía Blanca. 5 años de trayectoria y responsabilidad. Massini 765, Tres Arroyos, Celarrayán 37, Bahía Blanca. Celular 02983 1546 3619. De esta manera hemos llegado al final de nuestro programa aquí desde el estudio contable de Prado en Córdoba 260. Como pueden apreciar, bueno, estuvimos muy cómodos, un lugar lindísimo, con el tarjetero que les quería mostrar, acá las tarjetitas del estudio, me encantó el tarjetero que tiene Rubén acá en el escritorio. Muy lindo, con el motivo de golf y las tarjetas aquí del Estudio Prado. Así que bueno, cuando quieran pueden venir, acá los van a atender en Juan Manuel Prado, que es el hijo de Rubén Prado, también contador, los dos están acá juntos y realmente van a ser muy bien recibidos cualquier consulta que quieran hacer. Bueno, les agradecemos muchísimo porque lo hemos pasado bárbaro y que nos prestaran este lugar para hacer todas las notas y los pisos y todo del programa. Les cuento que el próximo fin de semana, o sea, ahora el 9 de julio, el jueves, ya mañana tenemos los octavos de final, que vamos a estar cubriendo todos los octavos de final, y luego el sábado 11 van a estar los cuartos de final y el domingo 12 la semifinal. Para el sábado 18 la final, va a ser recién el 18 de julio. El sábado 11 de julio a las 21 horas, a partir de 21 horas, tenemos la fiesta del 85 aniversario del club, así que esperamos que vengan todos. Está para las reservas todo allí en el club de golf. Pueden reservar al teléfono 432-202, o sea 02983. Allí los van a atender o directamente en el club. Bueno, esperemos que vayan todos porque son 85 años del club. El sábado a partir 11 de julio a partir de las 21 horas. Bueno, después tenemos la radio el lunes, también con toda la información de todo lo que sucede el deporte aquí en Tres Arroyos, los lunes de 20 a 22 horas. Vamos a estar también comentando toda la Copa Presidente también este lunes. Así que 2 horas junto a todo el deporte por Radio 3 95.7. Los esperamos a todos el lunes. Después tienen para escucharlo, el que está afuera, que quiere escuchar la radio, tiene las dos páginas, la de Radio 3 con número arroyos.com.ar o elgolfisumundo.com.ar. Ahí pueden escuchar la radio en vivo. Y después, en la página del golfisumundo.com.ar, quedan los programas de radio, quedan almacenados para que ustedes los puedan escuchar cuando quieran. O sea, tienen que cliquear a la izquierda, está el circulito de Tres Arroyos Golf Club. Ahí cliquean, donde salen los programas de golf de televisión, salen también los de radio. Y pueden escuchar cualquiera de ellos. Y en el Facebook, por supuesto, todos los deportes, el golf y su mundo junto a otros deportes, ahí todos pueden bajar información, fotos, eventos, todo lo que tengan que poner los deportistas de Tres Arroyos, lo pueden hacer en ese Facebook, que ya tenemos bastantes seguidores por ser tan poquito tiempo. Y bueno, y Betiana Curín, que está a cargo de todo lo que es de internet, o sea, subir los programas, de subir las notas al Facebook, bueno, todas las cosas que siempre trabaja junto con Jessy conmigo. Así que, bueno, después le quiero agradecer también a Sinatra, allí el 9 de julio 165, también el auspicio de nuestro programa, bueno, un lugar lindísimo que ustedes ya conocen, es un clásico aquí en Tres Arroyos, de las 5 de la tarde hasta la madrugada, tienen after office, después, bueno,
todas las fiestas, los fines de semana con los chicos de los colegios, todo para compartir allí en Sinatra. Y por supuesto, bueno, las pizzas riquísimas que hacen, más las comidas, las cenas, las promociones que hay, todo. Vayan allá y pueden hablar con Alan, con Gonzalo, y allá les van a dar todas las reservas, todo lo que tengan que hacer, y van a comer muy, muy bien. Bueno, un saludo a Lamberti, a Julián, el dueño que auspicia nuestro programa y también en la radio, apoyando siempre al deporte. Bueno, y después, por último, el restaurante del golf, allí, como siempre les digo, con Alejandro Santos y su señora. Allí los van a atender muy bien, de martes a domingo al mediodía y viernes y sábado a la noche, estacionamiento por supuesto gratuito. Bueno, hay menú para celíacos, unas comidas riquísimas, unos postres espectaculares. Allí en el restaurante de golf los esperamos a todos, no necesitan ser socios del club ni golfistas, nada. Pueden ir todos, aparte un lugar tranquilo, lindísimo para ir a almorzar con los chicos. Ahora que viene el 9 de julio, vayan al club porque realmente lo van a pasar muy bien almorzando allí en el club o cenando los fines de semana. Una comida espectacular. Bueno, ahí los teléfonos están en pantalla, los llaman al teléfono de Alejandro y ahí reservan para almorzar o cenar. Bueno, diciendo todo esto, nos despedimos con la ropa, como siempre, de Pato Pampa y Los Cardales. En este caso tengo una remera tipo animal print, muy linda, de lycra, muy cómoda, muy para esta época, para ponerse, para salir o no, con jeans. Bueno, es muy linda, una lycra muy linda. Y después un collar también muy lindo en dorado y negro, para combinar aquí con la remera, muy lindo. Y me dieron esta vez dos anillos muy lindos con negro y piedras blancas y dorado. Muy lindos anillos, traen una billutería lindísima allí en Pato Pampa y Los Cardales. Les mandamos un saludo a las chicas allí en Betolaza 84, a Patricia y Andrea. Muy linda ropa, ahora hay con accesorios, con todo, tienen de todo y sobre todo para hombres también, hombres y jóvenes tienen de todo, zapatos, camisas, suéteres, de todo para los caballeros, pantalones, todo, toda una ropa muy, muy linda y de muy buenas marcas. Así que los esperamos a todos. Bueno, el maquillaje, como siempre, María Eugenia Lara con los productos de Parfum, que aprovecho para decirles, en Parfum tienen de todo, aparte perfumería, maquillajes, productos de Lucy Anderson, de Revlon, cremas, todo para la belleza y de la mujer actual y también del hombre, ¿no? Porque tienen también para el hombre. Así que allá también un saludo para Daniela y bueno, y para María Eugenia. Después, bueno, como siempre, depilarte, allí a las chicas les mando un saludo muy grande. Bueno, las felicito, la nota que le han hecho en La Voz del Pueblo a Andrea y a Caro, realmente muy linda nota. Y aparte, bueno, también a Mencad, a Diego Sotes, le mando un saludo grande. Transportes, todo de Bahía Blanca, Tres Arroyos, Bahía Blanca, que lo tienen que llamar. Luis Granda, con el sonido de iluminación y gráfica, que nos hace toda la gráfica. Y ahora, por último, les quiero mostrar los anteojos, como siempre, de Logovisión. En este caso tengo de Prum unos anteojos que vienen ahora mucho, que son chiquitos, o sea, no a todo el mundo le queda bien, pero bueno, había que mostrarlos, los tengo que mostrar. Redondos, chiquitos, viene muchísimo esto ahora para las últimas colecciones, muy lindos, en Carey, y de un lado tiene, ven, de un color. Adentro es de un color como verdoso y por fuera es como un atigrado también. Son muy lindos los anteojos, bueno, de Prum, una marca ya conocida. Bueno, dicho todo esto, nos despedimos hasta la semana que viene. Con mucho todavía queda todo lo mejor de la Copa Presidente, así que vamos a tener una cobertura exclusiva de todo lo que suceda en esta copa y la fiesta, por supuesto, lo que suceda en la fiesta, no se lo pueden perder en la fiesta del 11, del sábado 11 a la noche. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos entonces en 7 días.